En el capítulo de hoy nos basaremos nada más y nada menos en encontrar los recursos necesarios, como es la miel tan sagrada. Y en esta aventura tendremos gran apoyo con las coordenadas. Además de eso, se resolverán algunos problemas, como perder a Tulio y a unos cuantos amigos más. ¿Qué nos depara en este capítulo? No lo sabemos. ¿Será que lo lograremos encontrar? Está por verse. Hola a todos y sean bienvenidos a este nuevo capítulo número 95 aquí para el canal. Apenas está saliendo el sol. Hola, chiquito. A ver, recoger, apagar. Pero ya estamos cerquita. Poquito de agüita. ¡Pah! Una nalgadita, Marco Tulio. Hermoso. ¿Será que se le ve? Ah, no. No se le ve. Aquí no pasó nada. Vamos, Marco Tulio. Tenemos cosas que hacer. ¿Será que puede saltar hasta allá? ¡Wow! No puede saltar, pero. No llegó hasta allá, pero saltó. ¿Qué fue eso? ¡Mire! Esta pirañita, ¿dónde está? A lo que vinimos, por la miel, miel. Ahora no veo ninguna miel acá, no puede ser. Uy, este gato corre como si no hubiera un mañana. Pero es que se va desmierda, güey, muchacho. Me acuerdo que por acá pasé por Cumes. No me digas que ese es el bebé. Dios, ¿cuánto tiempo pasó? O es que acá hay una familia, ¿no? Este no es el bebé. Bueno, necesito miel. Ay. Ahí está. Acá era que yo estaba con Kumis. O sea, él... ¡Ay, no puede ser! O sea que él trepa árboles, pero... ¿Pero no hace nada a la hora de trepar árboles o qué carajos me estás contando? 10.000 años más tarde, Asa no pudo subir a un árbol. No te lo creo. O sea, nadie pudo coger miel el día de hoy, pues. ¡Necesito miel! ¡Malditas abejas! ¡Malditas! Ya. Uy. Esta maldita hormiga en serio quiere morir. Está buscando, ve que estoy ocupada y joda. Marco Tulio, facilítame la vida, por favor. O sea que él solo hace trepar árboles. A ver. ¿Yo puedo atacar desde aquí? No. ¡Uy! Esto se está poniendo color de hormiga. Pero color de hormiga. ¿Será que me traje el GPS? Sí. ¡Oh, ya sé, nene! Bueno, tengo el GPS y tengo el mapa. De acuerdo a Kari, me dice que latitud 72. Ah, hay dos. O sea, una a 72,25, otra a 75,26 y otra a 74,36. O sea que me va a tocar, no puede ser posible. Me va a tocar volver por Kumis. Bueno, igual con Marco Tulio no es que sea difícil llegar hasta la casa otra vez, porque con la velocidad que se pega, voy a ir por Kumis y me voy directamente a las ubicaciones. Necesito miel y esa... Yo no sé entonces para qué crearon miel en los árboles y no hay quien lo recoja. No. No puede ser. O sea, tocaría crear... ¿Será una plataforma para llegar allá? ¿O escalerita de la plataforma sería? Bueno, entonces voy a recoger hartísima piedra. Y con esa me voy a las ubicaciones de Kari. Cambio de planes, Marco Tulio. Vamos a tener que ir por piedras y ahí pensar en otra buena estrategia con esa miel. Vámonos a tope. ¡Que el tiempo es oro! Espero esté yendo bien, porque qué tal que la esté cagando María Ramos. Aunque piedra yo creo que ya tenemos suficiente. Creo. A ver, supéralo, nene. Nadie salta más que Marco Tulio. No, este clima no me está favoreciendo porque no estoy viendo un culito. ¡Ay! Déjame ver. Cálmate. Ya vamos a llegar. Si te que la quieres aquí toda derechito, sin voltear para ningún lado, y pegamos un salto de esos bacanos que sabemos. Uy, espérate. ¿Será que Marco Tulio se muere en esta caída? ¿Será que lo intento? ¿Podrá saltar todo por allá? No es mala idea, ¿no? Ay, hay un book que también leí. Lo voy a intentar. Ok. Dale, Marco Tulio. Echémosla. Cojamos hartísimo impulso. Dale. Y vamos a intentarlo. Tengo ganas de intentarlo.
¿Cómo salimos? Con E, listo. Técnicamente, si hago esto, ni te afecta a ti, ni me afecta a mí. Y con eso podemos hacerlo juntos y volar. Aquí va, va tu impulsito. Impulso de estupidez. Activado. Dale, ¡vamos! ¡Quiebratela! Bueno, no salió como lo imaginé. Fue una novatada muy grande. Creo que con eso jamás mi vida será igual. Que he caído redondito. Es impresionante. Cagaron encima, me hundieron y después jugaron con mis sentimientos. Eso es lo que siento ahorita. ¿Será que Marco Tulio está vivo? Sí, porque no me salió ninguna de estas. Creo que salté mucho antes. Necesito llegar hasta allá igual. No me mires con esa cara. Pensarás que soy estúpida. Todo el mundo de Ark sabe que si te tiras a esa altura te vas a morir. No te burles de mí, Freddy. Llegué a creerlo de verdad, que podía volar y no morir en semejante caída. Además, todos los que jugamos Ark sabemos que, o sea, eso es normal tener. Es decir, todo tiene una explicación en esta vida, ¿está bien? Maldito dragón. ¡Maldito dragón! Putos comentarios. Eso me pasa por hacerles caso. Ahora voy a tener que ir por Marco Tulio, por mis cosas. ¿Y todo por qué? Porque hay ideas estúpidas. Eso me pasa. Ay, me da ganas de llorar. Jamás, jamás volveré en la vida a hacer impulsos de estupidez. Ya con mi idiotez incluida es suficiente. Ahora, ¿dónde fue que me caí? Que ni me acuerdo. ¡Marco! ¡Marco! ¿Dónde estás? ¡Marco! ¡Marco Tulio! ¡Marco Tulio! Pude haberme caído en cualquier... Espérate, yo conozco mis caídas. Creo que eso fue por acá. Sí. Fue por acá. ¡Marco! Si sigo así me voy a quedar sin tetas. ¡Ay, regalitos! ¡Regalitos! ¡Ay, el lobo! Yo necesito un lobo. Yo quiero un lobo. No me puedo ir sin un lobo. Si yo no tengo un lobo, soy una persona de lo peor que puede existir en la faz de la tierra. ¡Necesito un lobo! ¡Marco Tulio! Yo me boté de ahí. ¿O no fue de ahí? ¡Marco! Eso es lo más alto. Tuve que haberme botado por acá. ¡Marco! Ahora me va a tener que quedar todo el día acá buscando un bendito gato. Dragón, eres de lo peor que puede haber existido en la faz de la tierra. Justo tuve que haber caído una novatada como esta. Pero es por lógica. ¿Por qué no utilicé un poquito de materia gris para poder darme cuenta que la estaba cagando? ¡Tulio! ¿Dónde estás, Tulio? ¿Será que fue en la otra montañita de allá? ¡Tulio! ¡Ay, miércoles! No se llama Tulio, se llama Marco Tulio. ¡Ay, Dios mío! Ese jamás lo voy a encontrar. ¿Marco Tulio o Marco Julio? ¿Y ahora? ¡Marco! Voy a decirle Marco porque el segundo nombre ya no me acuerdo más. ¡Marco! ¿Dónde estás? ¡Puto gato! ¡Marco! No, pues acá sí que me mato. No, eso no fue por acá. No, no lo voy a encontrar jamás. Voy a tomar agua. Mis cosas. ¡Ay, no! ¡Y Marco! ¡Ay, no! ¿Dónde estás? ¡Marco! ¿Te juro? Mira, te juro por... A ver. Ya sé. Por mis yacos de Pokémon. Te juro por mis yacos de Pokémon. Que no vuelva a ser ninguna estupidez de botarnos a lo lejos. Pero vuelve, Marco. Lo juré por mis yacos de Pokémon. ¿Marco? Ay, Marco, ¿dónde estás? Aparece. Yo sé que a veces hago estupideces. Ay, yo creo que me boté desde allá. Eso tiene cara que me boté por allá. No, yo en esta posición no puedo pelear con un dragón. ¿Y cómo carajos apareció esa vaina por acá? ¡Marco! ¡Marco! ¿Dónde estás? ¡Hay dragones, Marco! ¿Será que se murió? No es cierto. ¿Marco? ¿Dónde estás? ¡Marco! No me boté más para allá porque yo todavía no veía la casa. Y donde caí eran más árboles. ¡Marco! ¡Marco, venga que no es para eso! ¡Venga, hablemos! ¡Ay, yo creo que me boté fue de ahí! ¡Marco! ¡Marco, hay dragones, por favor! Te prometo de verdad, de corazoncito confiable, de que no lo vuelvo a hacer. ¡Marco! ¡Hay dragones, Marco! ¿Dónde estás? ¡Bendito! ¿Dónde se metió? ¡Tengo hambre! ¡Marco! Creo que me boté por acá.
Uy, no. ¿Dónde estás? Ay, no, no me moleste, no me moleste que estoy ocupada. No, 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 chite. Chi para allá. Fuchi. Ay, ¿dónde estás?